Bienvenidos una vez más a mi canal. Pues hoy estamos aquí en un día de pesca, no, aunque me ven con mi vara, hoy vamos a hacer algo un poquito loco. Estamos con mi amigo Hamid, amigo y compañero. Él no habla español, pero sí, aquí está para ayudarnos y poder hacer este video, y enseguida les digo de qué se trata. Be glad to do this with Alan. Okay, muy bien. Está muy orgulloso de hacer este video conmigo y vamos a ver qué podemos hacer para usted, para ustedes. El video de hoy consiste, como ustedes saben, las varas mías son de 12 pies y aquí en las descripciones, dice que es una vara para peso fuerte, ¿ok? Es un peso, es para un peso fuerte y es la vara de 12 pies. Pues lo que vamos a hacer hoy, voy a intentar jalar a mi compañero aquí, Hamid, ¿okay?, con mi vara y él con su kayak. Pues sí, como lo han escuchado, voy a amarrar mi línea. Estoy usando una línea de 30 libras con la misma que yo pesco. Si la línea se me parte, voy a cambiar la línea a usar una de 40, pero voy a intentar primero con la línea de 30 libras. Lo vamos a amarrar al kayak y a ver qué es lo que pasa, si se parte la vara o si puedo yo sacar a Hamid, ¿ok? Así que deséenme suerte a ver qué podemos hacer. Ok, amigo. Good luck over there, yeah. Buena suerte allá. Tiene la misma línea con la que yo pesco, una línea de 30 libras. Ya les estaré enseñando la marca de la línea, ¿ok? Ahí vemos a Hamid como si fuera un pez llevándose mi línea. ¡Ah! ¡Ya me picó! No, es simplemente Hamid. Vamos a echarle un poquito más para acá.
idea de este video es, quiero probar el peso que resiste mi vara, ¿ok? Voy a intentar jalar a Hamid completo hasta la orilla, a ver qué tal sale. Aquí vamos, ¿ok? Aquí vamos. ¡Prepárate! Bueno, en el primer intento se nos ha quebrado la línea, ¿ok? Vamos a cambiarla por la segunda, por la una de 40 libras. Estamos cambiándole la línea ahora. Ahora sí le hemos puesto la de 40 libras, a ver qué se puede hacer, ¿ok? Ok, aquí vamos con una línea nueva, con segundo intento. Vamos a ver qué podemos hacer ahora, ¿ok? Este es el segundo intento con una línea nueva y más fuerte. Thank you.
ven bien sudados y la varita no ha dicho que no. Y Jamil cada vez camina más para acá. Como pueden ver, él está pedaleando para adelante, ¿ok? Realmente estoy bien sudado y cansado, pero muy contento. Si hubiera sido un tiburón, pues lo hubiéramos agarrado. Jamil, how many pounds do you weigh? 170 pounds. 160 pounds. Jamil pesa 160 libras. Más el kayak, how many pounds? 65 pounds. O sea, 160 libras, más 65 libras. Un promedio de 225, 230 libras. Estuve jalando ahora. Discúlpeme si me siento un poquitico agitado, pero realmente cansa eso. Pero realmente me siento muy contento, muy exitoso. Y ya lo saben, a seguir comprando mis varitas porque realmente son buenas. Pueden ver, aquí tengo a Jamil enganchado aquí todavía. Muy buena. Fue una prueba muy exitosa. Millón de gracias a mí. Nada, amigos. Okay. You want to say something for? To say that I was paddling really, really hard. Okay, él está diciendo que él realmente estaba dándole a los remos, remando bien fuerte. Yeah, and it was really strong resistance. Okay, y que la resistencia de la barra fue bastante fuerte también. Yeah, I'm surprised it didn't break. Que él está sorprendido que la caña de pescar no se reventó, ¿ok? Muy bien, amigo. Thank you so much. Bueno, amigos, pues realmente me voy súper satisfecho con la primera línea. No me funcionó, se me quebró la línea. Producto a que, como es la línea que yo pesco, quizás ya estaba dañada por la misma roca o algo, pero al cambiarle a la línea de 40 libras, ahí sí, Jamil no tuvo oportunidad, así que mi vara, mi Ugly Stick de 12 pies, fue la campeona de este reto. Bueno, y la línea, como la pueden ver, la que usamos para este reto es una Trilane Big Game de 40 libras. Súper buena, y el precio es de menos de $7 por 370 yardas. El carrete es un Penn Barrow número 2, 8000. Y se consigue por unos $100 en cualquier tienda. La vara Ugly Stick la pueden conseguir online en Amazon o también en Walmart, ¿okay? Por un aproximado de $70. Y nada, pues espero que les haya gustado el video y me den un like. Y si no están suscritos, los invito a que se suscriban, ¿okay? Y activen la campanita para futuros videos. Así que los quiero, amigos.